desde siempre, desde pequeño, en el colegio, en casa, siempre estaba pintando desde que tengo uso de razón. Caricaturas de los profesores, de los compañeros, la mesa siempre... Bueno, tenía todo siempre pintado, siempre me estaban riñendo porque tenía siempre la mesa pintada, mis padres siempre me riñían porque pintaba todos los libros, no, era... Tampoco no escuchaba mucho en las clases, pero estaba siempre dibujando, sí. Preparar todo para irnos a Atlanta. Bueno, el día de hoy ha sido para embalar los cuadros, que hemos ido a por unos tubos de PVC que veis ahí. La forma más segura de mandar los cuadros, porque si mandas el cuadro montado, malo. He mandado un par a Estados Unidos así, o llega roto, o la caja llega hecha polvo y nada. Entonces lo que hemos hecho es desmontar el bastidor, ponerlo en estos dos tubos grandes, o sea, en estos dos tubos grandes hay tres bastidores y en este pequeño está los tres lienzos. Un profesor que se le ocurrió la genial idea de poner los pupitres juntos de dos en dos por orden de lista. Entonces, yo como soy Aguilera y él es Álvarez, pues nos pusieron juntos, ¿no? Eso fue una idea genial porque yo pasé de suspender 0 a suspender 8 en esa evaluación solo porque estaba con René al lado. El primer año que hice dibujo ahí en la Salle, pues era dibujo técnico de este de Rotary suspendía y como ya la daban la asignatura por suspendida, pues me ponía a hacer mis dibujos y entonces el profesor de dibujo lo vio y me dijo, vente aquí, tú vas a hacer lo de la revista. Claro, a partir de ahí sacaba ya sobresaliente porque yo ya no hacía ni el dibujo técnico ni nada, hacía la revista del colegio. Bueno, él se convirtió eso como en el dibujante preferido del director de la revista. Y el director de la revista era el profesor de dibujo, entonces lo tenía como enchufado porque la verdad es que no había color. O sea, todos, algunos dibujábamos para la revista y él nos daba mil vueltas, ¿no? Entonces todo el mundo esperaba el dibujo de René. Ya en el avión rumbo a Orlando, llegaremos en 8 horas y luego estaremos un par de días en Orlando. Tengo que ir a ver a Cornelia, el jugador de los New York Knicks, y luego me iré a montarle los cuadros a Cam Newton. Estoy en el aeropuerto de Atlanta. Llegaré sobre las 8:30, son ahora las 6:30 en Orlando. Y mi plan de hoy es ir a ver un partido de los Atlanta Braves. He quedado con Matt Kemp y Micah Johnson, que son dos jugadores del equipo de Atlanta. Y el lunes, o sea, mañana, voy a casa de Cam Newton a montarle los cuadros, que ya están ahí. O sea que me espera todavía una buena. En un principio iba a estudiar Bellas Artes y bueno, hice las pruebas en
en Valencia, las pasé, pero lo había puesto de segunda opción. En primera había puesto publicidad. Él está luchando con idas y venidas, trabajando en programas en Castilla-La Mancha, en Madrid, también en IB3, en contratos temporales, que tal. Y de repente parece que le llega su momento cuando le llaman de Buenafuente para trabajar de guionista. Él se va a Barcelona y está 2 años o 3 trabajando de guionista ahí y parece ya pues, que ha encontrado su sitio y además que después de eso van a tener contratos, ¿no? Seguro. Lo que pasa es que justo ahí llega la crisis. Vale, estaba todo el mundo igual, que no había ningún programa para ir y nada, como tenía tiempo, pues dije, ah, pues todos los cuadros que tenía pendientes de hacer, pues empecé a pintarlo. ¿Qué ¿Cómo estás, René? Bien. No, era para pedirte otra vez el de... Necesito bastidor de 2x2 y la tela está fina. Vamos la a otra ver vez. Qué hay. Vale. Yo creo recordar sí, que utilizas mi... la de retrato, sí. Que es una muy finita. Es para el mismo y quiero que sean los dos más o menos. Sí, con... yo pienso... Si no voy es mal... que la otra vez era un poco más gruesa, y pero... Quiero... Yo creo que es esta. A ver pero, claro, empecé ya pues, a pintar más como para llenar el tiempo que entre que hasta que llegase algún programa para porque claro yo estaba convencido que luego me tendría que ir a Madrid o a Barcelona claro pero se hizo más grande y después hice un cuadro de un retrato de Dalí colores flúor que lo retuiteó Buenafuente luego lo vio Jorge Lorenzo se lo quedó Jorge Lorenzo me cargó 2 más lo puse en sus redes sociales y fue a partir de ahí es cuando empieza un poco a hacerse esto más grande. Empieza a triunfar en Instagram, es una historia, ¿no? O sea, cómo hacer tu carrera a través de Instagram. O sea, a través, no de las redes sociales, no, de una red social. De repente, cuando dibujó a Cara Delevingne, saltó la atención de Cara Delevingne por él. Y de ahí ya, pues, va saltando de famoso en famoso. Porque al final los famosos ven que otro famoso le gusta a un pintor, no sé qué, y dicen, ah, pues debe ser bueno. Tal. Hemos llegado a casa de Cam Newton y ahora a ver si nos salen. No sé cuánto tiempo tendré montado todos los cuadros, pero bueno, espero que no sea mucho. Tenemos el primero montado ya, el básquet, la que tengo organizada aquí. Normalmente los pinto yo y luego pues ellos lo ven y bueno, lo ven a lo mejor. Hablo de, por ejemplo, las estrellas del deporte americano. Ellos lo ven y entonces se interesan por el cuadro, me piden si está disponible. Pero sí que es verdad que ahora muchos sí que me están pidiendo, por ejemplo, a partir de cuadros que hice, yo hice uno de Mohamed Ali, entonces otro me encargó otro de Mohamed Ali que sea diferente o más grande. También quieren unas medidas específicas para que, claro, ellos tienen unas casas y necesitan, o sea, cubrir todo ese espacio. Están aquí ya casi los tres colgados. Aquí tenemos una Marilyn Monroe, que creo que va en esta pared. El de Ali, a ver si lo veis. Ahí está. Ahí está con el reflejo ahora. A partir de la frase de Picasso, de cada niño es un artista, el problema es cuando crecen, cómo mantenerlo, pues en inglés, every child is an artist, pues... He cogido a artistas famosos, por ejemplo, Dalí o Basquiat, y los he puesto como si fuesen niños, a partir de la frase. Y esta serie es la que más orgulloso me siento y la que más alegría me está dando, que es a partir de esta serie es cuando como llegué a Madonna y a la Fundación de Raising Malawi. Thank you.
La gracia de toda esta historia es cómo se puede reinventar uno a sí mismo. O sea, esa es la gracia.